Lo que aquí llega tiene un largo recorrido. Venía yo de la filosofía y por los caminos del lenguaje me topé con la aventura de la comunicación. De la morada del ser, di con mis huesos en la choza favela de los hombres, hecha de barro y cañas, pero con radiotransistores y antenas de televisión. Al fondo, y como hilo de ese recorrido, estuvo la ciudad. Al comienzo, fueron pequeñas investigaciones sobre cómo se comunica la gente en las calles, en las plazas. Se trataba de aprender a sentir cómo se junta la gente, cómo se excluye, cómo se comunica y cómo se incomunica en la ciudad. El primero en pensar esta relación no fue ningún filósofo ni ningún sociólogo, fue un poeta. Baudelaire, quien escribió: las ciudades cambian mucho más deprisa que nuestro corazón. Y basado en la poesía de Baudelaire, Benjamin alcanza a percibir la modernidad, el coraje y la lucidez que hay en los poemas de Baudelaire, al ser capaz de comprender todo aquel revoltijo de heterogeneidades de que estaba hecha la ciudad moderna. Del París, capital del siglo XIX, Benjamin se atreve a vislumbrar hacia dónde camina la ciudad moderna ya en los años 30. Benjamin avisora una segunda etapa de esa modernidad, aquella en la que la ciudad es la alineación de bloques de edificios que vienen a alimentar una experiencia empobrecida, descualificada, homogénea, una experiencia análoga a la del obrero en la cadena de montaje. De ahí que para Benjamin la ciudad moderna explique y exprese la ambivalencia radical de la condición moderna. Es decir, esa mezcla explosiva que por un lado significa el empobrecimiento de la experiencia humana y por otro la belleza abrumadora de lo que se desvanece, la belleza de la decadencia. En América Latina, la ciudad moderna será el escenario de la cultura de la mezcla. América Latina se va a configurar desde entonces, tanto política como culturalmente, como algo que no se ha limitado a imitar, a deformar la modernidad europea, sino como un espacio de mezclas, de mestizajes, de hibridaciones que han dado a luz
una modernidad distinta, o mejor, un montón de modernidades. Universidad del Valle. Lo que durante muchos años fue un modelo teórico, asunto de ingenieros de teléfono y de estudiosos de la información, se ha convertido en los últimos años en el modelo a partir del cual los planificadores urbanos están intentando ordenar el caos urbano. La primera teoría científica de comunicación fue construida por Shannon y Weaver, unos ingenieros de teléfonos que buscaban economizar energía en la transmisión de información. Ahí fue que se engendró el paradigma informacional, el paradigma que se ha traducido en el ámbito urbano, en el paradigma del flujo de vehículos, de informaciones y de personas, lo cual ha posibilitado a los planificadores urbanos concebir la ciudad como un inmenso tráfico de flujos en los que lo importante es la circulación constante, es la transparencia y el tráfico ininterrumpido.